Buenos días a todos, por favor tomen asiento, me dan un minuto que estoy tratando de conectarme acá del computador para las personas que están virtual y ya iniciamos.
Buenos días, las personas que están en sala, les voy a solicitar que salgan al público, que por sugerencia de la policía van a hacer unas requisas a las personas que van a ingresar en público a la audiencia. Entonces, por favor.
Buenos días a todos. Vamos a dar inicio con la grabación, por favor. Muy buenos días a todos los presentes en Barranquilla Atlántico, hoy jueves 10 de agosto del año 2023, siendo las 9 y 14 de la mañana, se constituye el juzgado noveno penal del circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad en audiencia pública dentro del proceso con Código Único de Investigación 08-0016-0055-2018, 05156, que se sigue en contra del ciudadano Tomás Manuel Maldonado Cera por las conductas punibles de feminicidio agravado, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Esta audiencia se convocó para realizar o anunciar el sentido del fallo dentro del presente asunto. Se le concede el uso de la palabra a las partes para que por favor registren su asistencia. Iniciamos con la fiscalía. Buenos días, señora juez. Saludo para su secretario, señor representante o representantes de víctimas, señor representante del Ministerio Público, señor fiscal 31 en apoyo de la Fiscalía, señor abogado defensor, señores de la prensa, y demás personas presentes, Policía Nacional, demás personas presentes en esta audiencia pública presencial y virtual. Les habla Mario Ernesto Cristancho, fiscal 23, Unidad de Delitos contra la Vida de la Ciudad de Barranquilla. Las notificaciones ya conocidas en el correo institucional mario.cristancho@fiscalia.gov.com. Muchas gracias. Representación de víctimas, por favor. Presentar por la fiscalía también usted, doctor Guido. Adelante. Muy buenos días, su señoría. Un saludo muy especial para usted, para su secretario, para el abogado de la defensa, para el representante del Ministerio Público, el representante de las víctimas. Como fiscal de apoyo de la Fiscalía 23, se encuentra Guido Rivero Mutón, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 73.111.616. De la ciudad de Cartagena, tarjeta profesional 111-251 del Consejo Superior de la Judicatura, funjo como fiscal 31 de la unidad de vida y hoy en esta sala como apoyo de la Fiscalía 23 de la unidad de vida. Gracias, su señoría. Representación de víctimas. Muy buenos días, su señoría, a su secretario, al señor fiscal, a los fiscales que se encuentran aquí con nosotros, al defensor Dr. Alberto de Arco, al procurador delegado para esta diligencia. Un saludo a mis compañeros que están desde la virtualidad, a los periodistas, así como a la familia de la señora Brenda Inés Pájaro, a la fuerza pública y a los demás participantes en esta sala. Mi nombre es Carlos Alberto Medina Ruiz. Ya mis datos se encuentran consignados. Muchas gracias. Ministerio Público, por favor, o representante de víctimas, suplente, ¿está conectado virtualmente? Preséntese, doctor, por favor. Buenos días, señora juez, señores fiscales, para los demás asistentes a esta audiencia. El suscrito Edwin Sandoval Rueda, obrando como abogado suplente en representación de víctimas. Ministerio Público. Gracias, su señoría. Muy buenos días a todos los asistentes a esta audiencia. Señora juez, señor fiscal suplente, señor defensor del procesado, señor representante de víctimas principal, señor representante de víctimas suplente, señores del juzgado, partes intervinientes y asistentes a esta diligencia. Mi nombre es Juan Carlos Castro Arias, identificado con la cédula de ciudadanía número 77
008367 con tarjeta profesional de abogado número 40210 del Consejo Superior de la Judicatura. Soy el procurador 48 judicial 2 penal de Barranquilla y en mi condición de representante del Ministerio Público he sido designado como agente especial para asistir a la presente audiencia. Para efectos de notificación, los datos correspondientes a mi oficina y para efectos de notificación ya están registrados en audiencias anteriores, su señoría. Muchas gracias. Señor defensor, por favor. Gracias, señoría. Tenga usted muy buenos días. Extensivo para su asistente judicial, señor fiscal Mario Cristiancho, señor fiscal suplente doctor Mutón, señor representante de víctimas, señor procuradores, señor procurador y en igual forma para las personas que están presentes en esta audiencia toda presencial y en igual forma para todas aquellas personas que están presentes y escuchando esta audiencia en forma virtual. Mi nombre es Alberto de Arco Rocha, de Generales de EI, ya conocidas en auto. Gracias, señora juez. Bueno, se deja la constancia que el señor procesado renunció a su derecho a estar presente a todas las audiencias conforme a un memorial allegado previamente y en audiencias anteriores al correo electrónico del despacho, información que fue corroborada también por el señor defensor. Entonces, declaramos instalada esta audiencia, no existiendo hasta este momento ningún requisito que invalide lo actuado. Procede entonces el despacho a dar aplicación al artículo 446 del Código de Procedimiento Penal y anunciar el sentido del fallo dentro del presente asunto. Indica el despacho que y anuncia sentido del fallo condenatorio en contra del ciudadano Tomás Manuel Maldonado será por el delito de feminicidio agravado en los términos que fue acusado por la Fiscalía General de la Nación. Segundo, advierte el despacho que profiere sentido del fallo absolutorio al ciudadano Tomás Manuel Maldonado Cera por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Es decir, para que no haya confusión, se condena por el delito de feminicidio agravado y se absuelve por el delito de acceso carnal violento y de hurto calificado y agravado. Este despacho, y atendiendo a la estructura de la sentencia, la misma la fundamentará en las siguientes premisas. Se analizarán los hechos y medios de prueba aportados por las partes a través de las pruebas directas e indirectas para concluir la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado. En cuanto a la prueba directa, se cuenta con un informe de necropsia, acta de levantamiento del cadáver, así como la plena identificación de la víctima, que dan cuenta que efectivamente el hecho muerte existió, en quien vida respondía el nombre de Brenda Inés Pájaro Bruno, y que además la manera de muerte fue violenta. En cuanto a la responsabilidad penal del ciudadano Tomás Manuel Maldonado Cera, el despacho valoró cada uno de los testimonios y las pruebas debidamente incorporadas al juicio, y de tal valoración se puede concluir de manera lógica que el procesado fue quien dio muerte a la señora Brenda Inés Pájaro Bruno. El despacho ahondará en la importancia de la prueba indiciaria y la forma en cómo debe ser valorada dentro del proceso, acogiendo los parámetros y los estándares aplicados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que nos enseña, entre muchas providencias, abro comillas. Para construir un indicio debe existir un hecho indicador, una regla de la experiencia que le otorgue fuerza probatoria al indicio y un hecho indicado o una conclusión. Ahora bien, aunque no todo hecho o circunstancia debidamente demostrada puede ser cobijada por el juicio de raciocinio escogido, entre paréntesis,
llámese regla de la experiencia, principio lógico o ley de la ciencia, no puede asumirse que tales hechos o circunstancias carezcan de importancia. En el proceso, no carezcan de importancia en el proceso de determinación de la verdad material penal. En tales casos ha enseñado la Corte la fuerza argumentativa emanada de las máximas de la experiencia, y estas pueden suplirse por la relación, convergencia y concordancia de los hechos demostrados, al punto de que de esa forma puede alcanzarse el estándar de conocimiento consagrado en el ordenamiento procesal penal para emitir un fallo condenatorio. Interconexiones que deben ser lógicas, surgir de la realidad y no de la imaginación de la arbitrariedad del juzgador. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Es decir, y han sido entonces identificados por la Corte dos formas diferentes de argumentación jurídica frente a las operaciones indiciarias. La primera, que la adopta de forma de silogismo, donde la máxima de la experiencia, el principio lógico o la ley de la ciencia permite explicar la conexión entre el hecho indicador y la conclusión en un evento particular. Y la segunda, estructurada sobre la concepción de que los hechos o circunstancias debidamente demostradas, si bien aisladamente considerados, no tienen la entidad suficiente para arribar a una conclusión altamente probable, analizadas en conjunto, permiten ese estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable exigido por el artículo 381 de la ley 906 del año 2004. Eso nos enseña la jurisprudencia. Para el caso concreto, el despacho efectuó ese análisis de convergencia que conllevaron a determinar la responsabilidad penal del procesado, y es en punto a la responsabilidad que se aplica la prueba indiciaria, pues se dijo que el hecho muerte está acreditado por una prueba directa, como lo fue un informe de necropsia y un acta de levantamiento del cadáver, entre otros escenarios probatorios que se acreditaron en debida forma dentro del proceso de Marras. Partiendo entonces de distintos hechos que, si bien por sí solos no tienen una fuerza suficiente, al entrelazarlos de forma lógica se alcanza ese estándar probatorio para inferir claramente que el señor Tomás Maldonado Cera conocía con anterioridad a la víctima, tuvo un encuentro íntimo con ella el día de los hechos, la llevó a un lugar aislado, concluyéndose que él y solo él estuvo presente en el teatro de los acontecimientos, en la zona de Montada, donde fue hallado el cadáver de la señora Brenda Inés Pájaro Bruno, en el barrio Miramar de la ciudad de Barranquilla. Lo anterior indica que si dos personas están en un lugar aislado, donde llegaron las dos personas solas y luego una de ellas se retira, la otra a los días aparece muerta con signos de violencia, se puede arribar a la conclusión que quien estuvo en ese escenario fue quien le quitó la vida. Y con los demás indicios se logra señalar que esa persona era el ciudadano Tomás Maldonado Cera, compaginado además con los testigos silentes, que son las cámaras de seguridad con las que se corroboraron. En igual sentido, el despacho aplicará la perspectiva o enfoque de género, siendo un deber constitucional que se le impone a los juzgadores para contribuir a la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación contra la mujer. Pero ¿cómo se aplicará este enfoque de género? Para este despacho es claro que en este caso lo que surgió fue un aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima, así como un aprovechamiento psicológico de la misma, el verse envuelta incluso en una relación con una persona y que posteriormente se estudiará de forma detallada y se explicará en la sentencia. Resulta entonces reprochable para esta funcionaria la cosificación de la mujer, el desvalor de la misma, que en este caso se evidencia en la forma en cómo fue asesinado, cómo le fue quitada la vida a la señora Brenda Inés Pájaro Bruno por su victimario y quien hoy es declarado responsable
penalmente por este feminicidio. Es de indicar, y esto haciendo aplicación a lo que es el enfoque de género, que existe una deuda histórica que la sociedad ha tenido con la mujer y que desde la institucionalidad se ha concebido o se han concebido distintas formas para la reivindicación de esos derechos que gozan o gozamos las mujeres. Pero en este caso, definitivamente, la sociedad quedó en deuda con la señora Brenda Inés Pájaro Bruno, pero la justicia material como fin del derecho y como expresión de la voluntad del Estado, hoy le da una respuesta a su familia, a sus amigos, a la comunidad en general, y es que la vida de una mujer es invaluable, la vida de una mujer se respeta, y que la Constitución, la ley y la administración de justicia hoy están reivindicando ese derecho y propendiendo por esos derechos, por esas garantías fundamentales. En este orden de ideas, para aplicar la perspectiva de género como se debe hacer un ejercicio dialéctico, la suscrita se dio a la tarea de indicar de qué forma va a aplicar esta perspectiva de cara a los lineamientos dados no solo por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino además por el máximo órgano de cierre constitucional de nuestro país. La Corte Constitucional ha dicho que para aplicar la perspectiva de género existen algunos requisitos. Entre ellos, y los que hoy se van a aplicar, me voy a referir en esta oportunidad solamente a los que va a aplicar, los que se van a aplicar en la sentencia, analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad. De manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial. Y así, pues también indica la Corte, se ha de flexibilizar la carga probatoria, y eso es lo aplicado a este caso, en casos de violencia o discriminación. Resalta la suscrita privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. En este punto es la aplicación del enfoque de género en la que se ha centrado el despacho para resolver este asunto. Ahora bien, en cuanto a los delitos de hurto calificado, agravado y acceso carnal violento, para este despacho, definitivamente el estándar probatorio para edificar una condena no se logró acreditar. Ello, dado que no existe una prueba directa, y aún así, si se privilegiaran los indicios aplicando perspectiva de género, no se logra ese convencimiento, no se logra forjar ese convencimiento más allá de toda duda razonable para indicar que el señor Tomás Manuel Maldonado Cera es responsable de la comisión de esas dos conductas que se le endilgaron y que además van directamente relacionadas con los elementos estructurales de esos dos tipos penales, específicamente en el dolo. Ahí también se centrará los análisis del despacho. Para la suscrita, es claro que la finalidad del señor Maldonado Cera no era hurtar el celular de la víctima. Tampoco existe evidencia que dé cuenta de que la actividad sexual que se infiere de las pruebas periciales sea producto de un acceso carnal violento, pues de esas pruebas se pueden concluir varias hipótesis que resultan dudosas para esta funcionaria y que no se pudieron corroborar con los demás indicios que fueron allegados por el ente acusador, donde incluso pueden existir ciertas contradicciones, pues en uno de los informes allegados por uno de los investigadores se indica que la señora Brenda Inés tenía una relación, al parecer voluntaria, con el señor Tomás Manuel Maldonado Cera, y pues la prueba pericial nos indica que existió una violencia al momento de accederla, y esto no se encuentra realmente acreditado, los indicios no logran forjar ese estándar probatorio exigido. Es cierto que no se descarta actividad sexual previa a la muerte, pero de la prueba directa, que es el cadáver de la víctima, no se desprende que esa violencia fue para accederla, sino para matarla. Es decir,
es descartable, perdón, tampoco es descartable un encuentro íntimo sexual voluntario anterior a la muerte de la víctima, dado a que el hecho de encontrar su ropa interior debajo de los muslos no conlleva per se a concluir que haya sido abusada violentamente, pues este tipo penal requiere unos elementos estructurales que con los demás indicios no se encontraron acreditados. Por último, para dar respuesta a los alegatos de conclusión de la defensa, se debe indicar que las pruebas aportadas por esa defensa técnica no tuvieron la entidad suficiente para derruir la indiciaria allegada por el ente acusador. Los dos testigos fueron confusos, contradictorios, lo que les restó ampliamente un valor demostrativo, es decir, no fueron suficientemente capaces de estos testimonios de edificar siquiera una duda en esta funcionaria judicial. No se derruyeron tampoco, como lo indicó la defensa que lo iba a hacer, no se derruyó la mismidad de la prueba fílmica recolectada ni de los documentos allegados. Todos fueron rotulados, se cumplieron las correspondientes cadenas de custodias. Siendo esto uno de los objetos claros del ejercicio desarrollado por la defensa durante todo el juicio, atacar la mismidad de los videos, pero ello, a decir verdad, no se logró acreditar porque la fiscalía hizo un ejercicio acucioso de embalaje y cadena de custodia en estos elementos, por lo que tampoco se desvaneció con estos testimonios la responsabilidad penal del procesado. Y tampoco se pudo sacar de la escena del crimen al señor Tomás Maldonado Cera, que también fue uno de los objetos principales de la defensa. Así las cosas, el despacho deja sentado cuál será el sentido del fallo y cuál será la consecuencia jurídica en este proceso penal. Entonces, teniendo claridad de lo anterior, vamos a proseguir con el traslado del artículo 447 para que se refieran a lo pertinente, las condiciones civiles, familiares, antecedentes de todo orden por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Su señoría, pues la Fiscalía, primero pues, quiere pues enaltecer o esta condena por este delito de feminicidio agravado y ese análisis juicioso que se ve que va a venir también en la sentencia condenatoria, pero la verdad, su señoría, en este momento va a solicitarle una suspensión, su señoría, para dejar claro este traslado del 447, pues hay algunos aspectos que no tiene claro y la fiscalía no los tiene totalmente sentados. Pido excusas por ello. Ayer pues estaba trabajando en esto, su señoría, y quiero que quede lo más completo este artículo 447, por lo tanto, pues solicito una suspensión para darle traslado a este 447, incluso pues, la identificación plena que se tiene del procesado y otros aspectos que atañen al artículo 447. Esta es la solicitud que hace respetuosamente la Fiscalía General de la Nación. Bueno, entonces ante esta petición y por ser procedente, pues el despacho esperaba hoy, digamos, continuar hasta la correspondiente lectura de sentencia, pero vamos a fijar una fecha para la próxima semana. Y voy a solicitarle al señor fiscal que por favor me remita la tarjeta de cadactilar del señor Tomás Maldonado
o las pruebas correspondientes a la identificación, que si bien fueron estipuladas, ese soporte de las estipulaciones no se encontró en la carpeta y tampoco registro en las audiencias que estos habían sido introducidos. Pero como no fue objeto de debate, por lo menos sí tenemos que tener claridad respecto de la plena identificación. Entonces, siendo el 447 un escenario idóneo donde la suscrita pueda hacer solicitudes a las partes, con estos fines le voy a peticionar, señor fiscal, que me remita actualizada la tarjeta de cadastral del señor Tomás Manuel Maldonado Será. Por otro lado, también se va a disponer al IMPEC que se comunique de esta determinación y que deje el ciudadano Tomás Manuel Maldonado Será a disposición de este proceso para que inicie con el cumplimiento de la condena. No se emite una orden de captura porque él ya está privado de la libertad. No tendría sentido capturar a una persona que ya está capturada, que ya está en la cárcel. Entonces, simplemente le comunicamos la orden al director del IMPEC para que lo deje a disposición de este despacho y comience con el cumplimiento de la sentencia. ¿Alguna solicitud de la defensa? Gracias, señoría. Yo solicito a usted muy respetuosamente que el audio de esta audiencia me sea enviado a mi correo electrónico o a través del WhatsApp lo más rápido posible. Es la petición que les realizo muy respetuosamente. Bueno, vamos a fijar como fecha el día 16 de agosto a las 8:30 de la mañana. Por favor, las partes que van a intervenir en el 447, indíquenme si para ese día ya van a contar con los elementos para no perder la fecha. 16 de agosto a las 8:30 de la mañana. 16 de agosto. ¿A qué hora, doctora? 8:30 de la mañana. Su señoría, pues este servidor tiene una acusación con el décimo a las 8 y 8:30 con su despacho, una continuación de juicio oral. Yo pienso que no habría problema con su despacho, pero sí demoraría unos minutos más con esta acusación, su señoría, para que se inicie a las 9. 9 de la mañana, 16 de agosto. ¿9 de la mañana, doctor, le sirve? Claro que sí, una vez finalizada la audiencia se le remitirá el link. No hay inconveniente con eso. Siendo las 9:41 de la mañana, damos por terminada esta audiencia. Gracias a todos por su comparecencia. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. La reunión ha finalizado.